700 rectores de universidades de 26 países se dan cita durante 2 días en Salamanca para celebrar el 4º encuentro de rectores Universia. Juntos debatirán sobre la universidad, la sociedad y el futuro y redactarán la Carta de Salamanca con las conclusiones que de aquí se extraigan. Para inaugurar este encuentro han llegado a Salamanca Su Majestad el Rey Felipe VI, el presidente de la República Portuguesa, la presidenta del Banco Santander y Universia y el presidente de la Junta de Castilla y León. Este último ha señalado que la universidad debe asumir el liderazgo frente a la sociedad y ofrecer las respuestas que exigen estos nuevos tiempos. Respuestas, por ejemplo, al reto de la evolución demográfica, al reto de alcanzar un desarrollo que sea cada vez más humano, inclusivo y sostenible, al reto de disponer de medios más avanzados para generar y transmitir conocimiento y para gestionar las propias universidades, al reto de generar y plantear ese nuevo humanismo que con tanta urgencia necesitamos. Una idea en la que también ha incidido Felipe VI. Porque la colaboración de todos, empresas, gobiernos, instituciones, organismos internacionales y sociedad civil, es imprescindible para impulsar la educación como base del desarrollo sostenible, el progreso y la cohesión social. No podemos dejar de valorar nunca la relevancia que reuniones como esta tienen a la hora de renovar y fortalecer esta apuesta estratégica por la educación. Este encuentro de Salamanca continúa con los celebrados en Río de Janeiro, la ciudad mexicana de Guadalajara y Sevilla, y en él se representa a 10 millones de estudiantes universitarios de todo el mundo.